is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Bastante difícil. Otras embarcaciones, tenemos el dato de que también no sacaron más que uno o dos animales. Aquí, bueno, pues Pepe es el que logró enganchar una lobina. Es el único, no hemos tenido ni un piquete. Ya tenía mucho tiempo de que no me sucedía esto aquí en el cuchillo. Bueno, mira, sí tuviste seguimos, varios, ¿no? Seguimos intentando, digo, intentando. Seguimos intentando sacar. Acabo de lanzar bien. Ahorita esperamos que sea un tiro lobinero para que quede en el momento. Así sea. Ahora sí vas a estar como los Rayados. Bueno, fue una pesca muy difícil, la cancha no dio para mucho, las condiciones del agua estaban muy, muy fría, lo que sí es que fría. El agua está muy helada, está como 13 grados, se siente bastante fría el agua, han de tener frío los robalitos, han de estar cobijados las lobinas. De hecho, yo vi una lobina que pasó con una colcha del tigre. Tap, tap. Vámonos a otro punto, señores. Órale, pues dale. Tour on the lanchi. Excelente. Pues ya vamos casi en lo último de este día de pesca. Ya nos dirigimos casi al último punto, muy cercano a la rampa. La verdad estuvo bien por la compañía. Me lo pasamos muy a gusto, pero faltaron las lobinas. Esperemos ahorita nos repongamos. Ya es la hora buena, es la hora del piquete. Y pues bueno, estamos intentándole todo el mundo con carnadas que sabemos que funcionan bien. Por nosotros no queda. Continuamos. Sí, cierto, lo llevó López Obrador. Puede ser, güey, puede ser. ¿Cómo ven, amigos? También anda aquí el señor López Obrador haciendo de las suyas. Porque con López Obrador estuviéramos mejor. Pero es que si hubiéramos votado por él. No, si hubiéramos votado por López Obrador, a todos nos tocaría un fish. Ahí está la cosa. Cualquiera cantinfla. Mi mamá quería su máquina de coger. Ahí está el ahí está el detalle. Ahí está el pequeño detalle. Alcanzó la suegra. Ya nomás qué bonito Gabo. Cielo, compadre. No, es una chulada. ¡Qué barbaridad! Por estos paisajes
uno vive... Por esto y muchas cosas más. Ven al cuchillo, vente a pescar. Ay. El mejor ambiente siempre en la pesca. Claro. Voy a poner ahí entre ceja y oreja. Mira. Aquí va a salir uno. Ya lo traigo. Ya lo leo. Ya lo vi. Míralo. No, hombre, son mojarras, compadre. Lo que está saltando. ¿Mojarras? No, es una mojarrita. Directo, vámonos. El señor de... ¡Ah, qué buen tiro! Entre ceja y oreja. Muy buen tiro. Segundo palito. Ah. Voy a voltear la camarita para que acá se vea lo que estamos haciendo. Me dio tac tac, compadre. ¿Sí? Una rama, pero tac tac. ¿Qué hizo tac tac? El corazón. Cole, cuá. Grábale, 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 compadre. Espérate, espérate. Ya está grabando, ya está grabando. ¿Ya salió? Ya está grabando. Nada más dirige la cámara. ¿Sí dice rec? Sí. ¡Ah! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Qué tal? Sí, el segundo del día. ¡Vámonos! ¡Bravo! ¿Quién dijo miedo? Casi se va en blanco, mi compadre. ¡Qué chulada! Casi miedo. Se va en blanco, señores, pero no lo logró. ¿Qué tal, fish? No, ya. ¿Eh? Ya me quité la espinita. Ahí está. Listo. Muñecona. Una muñequita. Muchas gracias por despedirnos de esta manera. Muy difícil, pero ya. Pues seguimos inculcando la pesca deportiva, catch and release. Ahorita salió esta lubinita y aquí está el ejemplo. Para todos los amigos que sigan haciendo lo mismo. Ahí estamos. Seguimos. Bueno amigos, pues muchas gracias por todo. Hoy fue un día más de pesca y los veremos en la próxima cápsula. Muchas gracias por estar con nosotros. Señores, chiquitas, dejen en cero unos angachos. Bien picado.